Ponérselos aquí. ¿Qué tal mi idea? Y ponerle unos remaches. Y digo, esto va a ser más largo, ¿no? Ahorita nomás ese es el pedacito cortito que había cortado para checar si servía, ¿eh? Pero vean. Aquí le pusimos pues el tacón ese con la barra hasta el techo para que haga presión. Y ahorita lo que queda es hacer los hoyos. Ahorita que se alcance mi apa, le hago el relevo. Que se canse uno de remachar, papá. Ahí tenemos las otras de la creación, uno así. Hola a toda mi gente guapa, sexy, bonita, preciosa de YouTube, Facebook o donde sea que tú me estés viendo el día de hoy. El día de hoy estamos aquí porque le estamos haciendo unas cuantas cositas a la caja. Y como pudieron haber visto en el video pasado, pues ya le pusimos una lámina ahí para que los montacargas lleguen y pongan el peso ahí. Y de igual manera tenía otro problemita por ahí la caja que le estamos arreglando yo y mi papá en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que está haciendo mi papá para que nos explique más o menos brevemente qué es lo que vamos a hacer y todo ese rollo. Así que vamos a subirnos a la caja y a ver qué nos dice al respecto. Bueno, gente, pues aquí anda todavía mi papá otra vez en la caja. Y ahí anda con el reguilete y cortando cosas y haciéndole más cosas. ¿Qué le andas haciendo ahora a la caja, pa? Ahora se me ocurrió. Venga para acá. Que todo el piso está bueno, ¿no? Vean, todo está enterito. Esas son manchas de aceite que hay aceite que se me echó. Así que todo está bueno. Lo que pasa es que un día se me cayó un cargador aquí abajo. Se cayó de un lado, se rompió de un lado de una esquina y se colgó en un viaje. Entonces es lógico que el piso aquí, como venía cargado, y se fijan, se quebró. Se quebró. ¿Ven? Se quebró aquí. Nomás este pedazo. Y aquí un pedacito chiquillo leves, ¿verdad? Es todo, ya para allá todo está bien. La gente, ¿por qué no le ponen tanta madera? No, porque salen como 50, 60 por una madera. Caso que, ahorita para que no se vea feo ahí, se me ocurrió a mí que me hallé estos canalitos, esta canaleta. Este está cortito, este no se lo voy a poner. Ponérselos aquí. ¿Qué tal mi idea? Y ponerle unos remaches. Y digo, esto va a ser más largo, ¿no? Ahorita nomás ese es el pedacito cortito que había cortado ahí para checar si servía, ¿eh? Pero vean, lo ponemos ahí. Lo remachamos. ¿Y qué tal queda? ¿Cómo lo ven? Como nueva. ¿Eh? La caja. Aquí, miren, aquí yo también me gustaba poner esta de mía, pero esta no está remachada todavía. Aquí, pedacitos, pero este pedacito lo voy a quitar. Esto se lo vamos a poner aquí, tres aquí, así también. ¿Qué tal, ven? Ni se nota, papá. No, sí, es que, la neta, sí. Hubiera estudiado yo, estuviera ya haciendo cohetes para la NASA, ¿va? Para Elon Musk que estuvieras trabajando ya. Es decir, la gente, yo ya sabía, si a lo mejor ya la sabían, pero yo no la sabía, yo hasta ahorita la descubriste. La descubrí porque me encontré esta camioneta. Y entre los fierros viejos que de repente lo tiramos, que de repente dicen, no, ¿por qué no venden todos los fierros viejos? Mira, ¿ves? ¿Por qué no lo vendemos? Sí, yo le iba a vender ese. Ah, era mi próxima venta. Y el parón que lo está haciendo ahorita, ¿de dónde lo encuentras este, pues, para este canal? Ahorita lo estoy cortando. Porque vamos a sacar pedazos más largos, tres pedazos largos hasta aquí. Y los vamos a poner ahí. Como es, yo digo que es aluminio esta cosa. Porque dicen que lo estoy cortando porque no alcanza a lo ancho, no alcanza todo completo, sino que es chulada para no alcanzar a completo. No me alcanza. ¿Ya? Uh-huh. Así que esa es la idea, señores. ¿Por qué me pongo este tapabocas? Porque ahorita que estaba lijando ahí, lo traía puesto porque aventé todo. Le traíamos una lijada a todo el piso a aquel lado. Este ya no lo ocupamos. Bueno, ya cortamos las laminitas esas, los canales. Ahí pueden observar cómo más o menos van quedando, ¿no? Aquí le pusimos pues el tacón ese con la barra hasta el techo para que haga presión. Y ya ahorita lo que queda es hacer los hoyos y ponerle los remaches. Entonces vamos a empezar a hacer los hoyos, gente, para pues empezar a remachar, ¿no? Vamos a ponerle ahí y al parecer de este lado, pues obviamente también esos más chiquitos, ¿no? Como podrán ver. Aquí el problema es que aquí sí hay que
Hay que meterle los remaches, se los va a mover. Ahí está, gente, ahí están los hoyos, acá también ya los hicimos. Vamos a limpiarle Iren para que los vean machín. Ahí ya están los hoyos también hechos. Ahora sí vamos a pegarle su respectiva remachada y supone que tienen que quedar bien machín, papa. Prácticamente ya quedaron, así van a quedar, pero pues remachados, ¿va? Ahorita, claro que sí. Así que vamos a, ahí están los remaches, la remachadora. Vamos a empezar a remacharles. Bueno, y vamos a empezar a remachar con el remache de aire. Nota que se canse mi papá, le hago el relevo. Porque se canse uno de remachar, papá. Ahí tenemos las otras de las que hace uno así, pero se nos compuso. Que necesito comprar, pero ya compramos y se descompuso y andamos con nada. Después vamos a comprar una de las grandotas. Que te acuerdas que estos trabajos no son trabajos que hacemos todos los días. Estas chambas cuando las hacemos todos los días, ¿qué hace? O sea, si compras cosas buenas. Remachadoras profesionales, ¿verdad? Yo sé, ¿qué? Pero como no te las hacemos de vez en cuando. Exactamente. Exactamente. Compramos cosas normalitas, papá. Exactamente. ¿Quién me lo dijo? Otro remachazo. Este no hay que dejarlo tirados porque es una chinga después y si se caen para abajo se ponchan las llantas. Poncha llantas en el calor. Bueno, gente, miren, ya los remachamos. Ya quedaron ahí los remaches. ¿Ustedes qué opinan, Miren. Se mira perrón. Se hace mucho remache, va, pero es para el aguante, papá. Sí, porque por ahí para montacarga y que aguante los chingazos. Miren, y acá, pues ahorita lo vamos a remachar también y ahora sí sigamos el final resultado. Pero aquí, miren, pueden ver que eran las quebradas más grandes, acá están más levesonas. Ahí quedó, ustedes opinen, ustedes dirán cuánto nos dan de calificación, cómo quedó. Si me dan el chavito, ¿no? Dice mi papá que si ya le dan chamba. Papá, yo nomás le ayudo, me apesa el de las ideas, gente. Siempre me apesa el de las ideas y yo nomás le ayudo. Es muy raro que yo dé ideas. Así que, ¿qué opinan de la idea de mi papá? Dice que si ya le dan la chamba, papá. Sí, por aquí nomás eran estas cortadas, pues de aquí a todos no se quebraron. Nomás esas unas cortaditas y ya. Dice que a él sí le gustó machín, que porque en otras veces, cuando le ha pasado eso, ¿qué te hacen? Papá, te ponen un laminón ahí va y ya no. Hombre, un cochinero, hacen unas soldadas ahí de pedazos de aluminio soldados. Los cuales en la primera llegue que da el montacarga, lo remanga. Vamos a ver si nos remanga este, ¿va? Pero bonito está de perdida, papá. Sí, se ve acá medio apantallador. Medio apantallador los parches. Con muchos remaches. Por remaches no. Casi se acaba la bolsa de 50 remaches, mi papá. Sí. Pero bueno, ustedes opinen, ustedes digan qué les parece la idea, qué rollo. Entonces ahorita ya nosotros pues ya está haciendo noche, vamos a guardar la extensión que pasamos por ahí y todo el desmadre que tenemos aquí. Ahí sí ves la otra que nos robaron. ¿Qué por ahí? Si miran la amarilla que nos robaron, se las encargamos por favor, porque si no surge mucho. Bueno, ya hicimos otra, pero pues no es igual, va, para no es tan larga ni tan... Aquí ya estaba mejor. Aquí ya estaba más resistente. Tenemos que poner tres partes. Sí, con esa ocupamos tres extensiones. Pero bueno, ustedes digan, Fleba, ¿qué les pareció esta obra majestuosa de mi papá?
Bueno, gente, pues espero que les haya gustado este video, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo, que es lo más importante. No creo que hayan aprendido absolutamente nada, pero pues de igual manera siempre lo digo, ¿no? Ya es costumbre decir eso. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber visto este video. Pónganos en los comentarios qué les pareció la obra final de mi apá, su estar orgulloso de ella, no sé cómo decirlo. Se me fue la palabra que tenía en mente. El caso es que, pues, espero que os haya gustado, que se hayan entretenido y nos vemos en un próximo video, plebada. Compartan, den like, suscríbanse, recuérdenlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.